Eso fue un poco de las posibilidades de estos dos aparatos sonando juntos por medio de este mixer también casero. Este es un circuito hecho desde cero. Puede pues llamarse más hacking. Todo este circuito pues es mi propio diseño, o sea, no es, esto es nada más como el cascajo. En cambio, este otro instrumento, pues sí es el circuito original del teclado, solo con una ruta de voltaje distinta, ¿no? Aquí lo que podemos ver es que para poder replantear la ruta, digamos, del voltaje, conecté esto, que son puntos claves en el circuito, ¿no? Pero, digamos, eso es lo único que hice con esto. Todo el sonido es generado pues, por este chip de... fabricado por Casio, ¿no? Pero si lo conectas de maneras distintas de como fue intencionado, pues puedes tener esos resultados, ¿no? Entonces digamos que en lugar de abrir el teclado todo el tiempo y estar interconectando de distintas maneras, esto te sirve como una interfase para accesarlo, ¿no? Accesarlo sin tener que abrirlo. Digamos, este es un despachable. Y bueno, a esto se le pueden agregar otro tipo de controladores. Esto nada más es como para cambiar la ruta del voltaje, ¿no?